La pelea entre Jake Paul y Mike Tyson alcanzó más de 60 millones de hogares, según Netflix. La plataforma de entretenimiento aseguró este sábado que más de 60 millones de hogares a lo largo de todo el mundo vieron el viernes por la noche la pelea de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson. Fue una noche récord para Netflix. Información adicional de audiencia, incluyendo el total de espectadores, se dará a conocer a comienzos de la próxima semana, comunicaron mediante su cuenta de X. Netflix anunció que el pico fue de 65 millones de streaming simultáneos para la pelea que Paul se llevó por decisión unánime ante Tyson. Además de esto, 50 millones de hogares se conectaron para ver el combate previo, en el que la irlandesa Katie Taylor derrotó por decisión unánime a la puertorriqueña Amanda Serrano. Respecto a los Estados Unidos, Netflix indicó que la compañía Johan Promotions vendió esta velada de boxeo a más de 6.000 bares y restaurantes, lo que también supone un nuevo récord para una pelea en los más de 50 años de historia de esta compañía de distribución. El combate entre Paul y Tyson es quizás la mayor apuesta hasta la fecha de la compañía Netflix por emitir un espectáculo deportivo en directo, una vía que parece continuar explotando con dos partidos próximos de la NFL por la jornada especial navideña. No obstante, numerosos usuarios en redes sociales mostraron su inconformidad con Netflix debido a los problemas de imagen y conexión que tuvieron para poder disfrutar de la pelea. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Para más información, visita el portal proyectopuente.com.mx.